Hoy os traigo la que es probablemente la mejor pantalla que he probado hasta la fecha en el canal para tener Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica en nuestro coche. Esta es la pantalla, la que tenemos dentro de esta caja, que tiene un enfoque más premium, si lo queréis llamar así, de todas las que he probado. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pantalla tenga ese enfoque más premium? Vamos a seguir utilizando esa expresión. Bueno, para empezar, fijaos que es una pantalla tremendamente plana, la más plana de todas las que he probado hasta la fecha. Tiene un diseño ultra slim, tremendamente plana. A pesar de que es una pantalla muy grande, de 8,9 pulgadas. Y el otro aspecto que me llama también mucho la atención en cuanto a su diseño es que tiene la pantalla al estilo de los smartphones actuales. Es decir, es una pantalla que aprovecha prácticamente hasta el borde de la carcasa. Es decir, no tiene ningún tipo de marco a la vista. Y esto, como os digo, le da un diseño más premium a esta pantalla. Pero sin duda, los dos aspectos en los que esta pantalla destaca con respecto a la competencia es el primero, que tiene una tasa de actualización de 60 frames por segundo, aunque solo en el caso de que la utilicemos con CarPlay, no en el caso de que la utilicemos con Android Auto para todos aquellos que tengamos un móvil Android, como es mi caso. Y el segundo aspecto en el que destaca es que podemos pedir en la página de CarPodGo sin sobreprecio un kit de conversión para utilizar esta pantalla. Como cuadro de instrumentos de un Tesla Model 3 o de un Tesla Model Y, porque ya sabéis, ni el Model 3 ni el Model Y tienen cuadro de instrumentos. Un fallo de diseño, no diría fallo de diseño, diría más bien ahorro de costes. El Tesla Model 3 y el Tesla Model Y no tienen cuadro de instrumentos. Bueno, pues esta pantalla, como os digo, con un pequeño kit de conversión la podemos utilizar como cuadro de instrumentos. Así que es una review muy interesante y que espero que no os perdáis. ¡Comenzamos! Y antes de comenzar con el unboxing, os cuento el precio de esta pantalla, que es de 249 dólares o lo que es lo mismo unos 230 euros. Hemos probado en el canal pantallas multimedia que tienen un precio parecido o incluso superior al de esta de Carpod Go y desde luego que no tienen la misma calidad de construcción. Y ahora sí, vamos con el unboxing. Ya tenemos aquí sobre la mesa todo lo que trae esta caja de CarPod Go y antes de empezar a analizar los soportes que trae para el coche. Esta caja lo que os quiero decir, como ya os comentaba antes, es que en esta caja no tenemos el soporte específico para Tesla. Ya sabéis que a la hora de ordenar vuestra pantalla lo único que tenéis que hacer es clicar en la opción de Tesla Model 3, Model Y y os va a venir con un soporte específico para ese Tesla. Yo aquí, como sabéis, no tengo ningún Tesla, ni voy a tener nunca jamás un Tesla, así que no me han enviado ese soporte. Y otro detalle, lo que sí me han enviado es la cámara de marcha atrás, esto es un opcional, no viene de serie con la caja y sí que hay que pagar un extra de unos 15 dólares que vienen a ser unos 13,8 euros aparte. Bueno, y antes de empezar a hablaros de los soportes, como por ejemplo esta ventosa que tenemos aquí, otro detalle muy novedoso de esta pantalla es que... Este soporte que tenemos aquí detrás de la pantalla y que luego posteriormente tenemos que introducirlo aquí en la ventosa, está imantado, es decir, lo podemos quitar y esto es muy importante y muy novedoso porque luego cuando tenemos la pantalla instalada en el coche, luego la veréis, es muy sencillo de quitar y poner y así cada vez que nos bajemos del coche la podemos quitar y llevárnosla con nosotros o esconderla en algún sitio para que así los amigos de lo ajeno no se atrevan a rompernos el coche y robarnos esta pantalla que como os digo es muy llamativa y... Es, como os digo, mucho más sencilla de quitar y poner en el coche. Soportes que trae la caja. La típica ventosa que ponemos en el cristal del coche con este brazo articulado. En el caso de que no queramos poner esta ventosa en el cristal del coche, lo que podemos hacer es pegar este soporte redondo con esta pegatina 3M al salpicadero del coche y aquí la ventosa. Y el otro soporte que tiene la caja es esta otra pequeña pegatina. Este soporte más pequeño, en caso de que no tengamos tanta superficie como para poner este redondo, podemos poner este que es más pequeño y además tiene un brazo articulado, fijaos, con el que vamos a poder regular la pantalla completamente a nuestro gusto. Más accesorios que tenemos, el cable de alimentación de la pantalla que va a la toma de 12 voltios del coche y además tiene una entrada USB para cargar, por ejemplo, nuestro teléfono móvil y en el otro extremo tenemos una salida de USB-C que es como se carga esta pantalla. La cámara de marcha atrás, que ya os he comentado antes que es opcional. Tenemos también un cable auxiliar para la salida de audio auxiliar del coche en caso de que la tenga. Otro cable que me parece muy interesante. Este cable es el que sirve para conectar la pantalla a una entrada USB del coche. Como os digo, también en el caso de que la tenga, pero bueno, la inmensa mayoría de coches de hace ya bastantes años para acá tienen entrada de USB. Y por último tenemos unas cuantas pegatinas para colocarlas donde nos haga falta. Este USB, este pequeño USB sirve, vamos a abrirlo para actualizar la pantalla porque esta pantalla no se actualiza vía OTA, vía over-the-air, vía internet, hay que actualizarla con este pequeño USB. Descargamos desde la página de CarPodGo, descargamos el nuevo software y así actualizamos la pantalla. Y por último, lo último que os quiero enseñar es este manual del usuario que espero que no tengáis que utilizar porque ya os lo he explicado de una manera suficientemente clara en este vídeo. Bueno, una vez visto todo lo que lleva la caja, vámonos al coche para instalar la pantalla y ver cómo funciona. Bueno, ya tenemos la pantalla instalada en el coche. Fijaos qué bien queda, sobre todo por el diseño este tan ultra plano que os comentaba antes que tenía esta pantalla. Ya la hemos enfocado hacia donde nosotros queremos para que esté a la mano del conductor. Y ahora lo que tenemos que hacer, el primer paso es vincularla a través de Bluetooth a nuestro coche. Fijaos que aquí la tenemos, PND4C81. Esta es la pantalla. Simplemente le tocamos en el teléfono y le damos a vincular, y ya tenemos el teléfono vinculado con la pantalla. Fijaos qué sencillo ha sido. En el momento en el que se ha vinculado directamente se nos ha ido a Android Auto porque mi teléfono es Android. Una de las principales características y que Carpot go anuncia en su página web es que esta pantalla tan solo tarda 12 segundos desde que recibe corriente, es decir, desde que arrancamos el coche hasta que inicia Android Auto. Esto significaría que esta es la pantalla más rápida con el procesador más rápido de todas las que hemos probado en el canal. Así que bueno, yo creo que... Merece la pena hacer la prueba. Vamos a quitar la corriente, pantalla apagada y conectamos la corriente. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, incluso en menos de 12 segundos. En 10 segundos tenemos la pantalla iniciada e introducido a Android Auto. Pero vamos a salirnos un momento de Android Auto para explicar todas las características que tiene esta pantalla. Nos vamos al menú de opciones que tenemos aquí y vamos a seleccionar lenguaje español. Ya veis que tiene, bueno, pues prácticamente, no sé cuántos lenguajes tiene, pero tiene todos los lenguajes habituales que tienen este tipo de sistemas. Y hay una característica que me ha gustado mucho y que os la quiero enseñar aquí en mostrar, logo. Fijaos que podemos seleccionar el logo de nuestro coche. Aquí, por ejemplo... En este caso vamos a establecer como logotipo el DBMV y si nos salimos vamos a salirnos, vamos a apagar la pantalla y al encenderla, fijaos que el logotipo que aparece cuando encendemos la pantalla es el DBMV. Esto hace, bueno, a mí personalmente me ha encantado y hasta ahora no lo había visto en ninguna pantalla de este tipo. Más opciones que os quiero enseñar de esta pantalla. Salida de audio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues estos son los diferentes medios a través de los que esta pantalla puede reproducir el audio. ¿Cuál es el mejor? Este doble Bluetooth. ¿Y qué significa? Bueno, pues que el audio lo va a reproducir a través de los altavoces del coche y la imagen a través de la pantalla. Como os digo, este es el mejor. Después tenemos FM. Esto significa que podemos sintonizar la misma sintonía FM en la pantalla y en el coche y lo va a... A reproducir a través de la radio pero este como os digo no tiene muy buena calidad de audio y otro que también tiene muy buena calidad es este el auxiliar en el caso de que vuestro coche tenga entrada auxiliar de audio a través del cable que os he enseñado antes conectamos la pantalla al coche y lo va a reproducir como os digo también a través de los altavoces del coche y la última opción que os quiero enseñar aquí dentro de settings es donde pone sobre que tenemos aquí la versión de software que tiene nuestra pantalla esta versión puede ser la última o no para comprobarlo lo que podemos hacer es entrar en la página de CarPodGo, ahí nos va a decir si tenemos la última versión o lo podemos actualizar. Para actualizarla ya os lo he comentado antes, con el USB que nos incluye la caja, lo que podemos hacer es descargar el software de la página web de CarPodGo, después introducimos aquí el USB, le damos update y se va a actualizar el software de la pantalla. Del menú principal de la pantalla únicamente comentaros que tenemos aquí los dos accesos directos, el de CarPlay en el caso de que tengáis un teléfono Apple y el de Android Auto en el caso de que tengáis un teléfono Android. Vámonos ahora al menú de Android Auto para que veáis todas las funciones que tiene. Dentro ya del menú de Android Auto, como siempre os digo, lo que más me gusta son los mapas de Google. Y es que estos mapas son mucho mejores que los de cualquier coche, aunque sea un coche más moderno que este que yo tengo, que es de 2018. Pero estos mapas, como os digo, son muy buenos a la hora de navegar, son mucho mejores, están más actualizados, tienen las últimas carreteras, tienen los radares, nos pueden mandar una ubicación al teléfono, nosotros mandarla aquí y seguir las instrucciones de navegación en definitiva. Tener Android Auto o Apple CarPlay en el coche para mí es algo imprescindible a día de hoy. Y otra característica muy importante de tener Android Auto y Apple CarPlay en el coche, siempre os lo digo y os puede evitar alguna multa por estar manejando el teléfono mientras conducimos, que ya sabéis que eso no se puede hacer. Lo que hace esta pantalla es que cuando nos entra, por ejemplo, un WhatsApp, nos lo lee y además nos da la opción de contestarlo con órdenes vocales, es decir, le podemos dictar la contestación y le decimos que lo mande y lo envía muy sencillo todo y como os digo no se evita de tener cualquier tipo de susto con la policía. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Qué os ha parecido esta pantalla de Carpod Go? Sinceramente hasta la fecha es la mejor que he probado en el canal por su diseño tan extremadamente slim, tan extremadamente fino y también porque es la más rápida la que tiene un procesador más rápido a la hora de encender la pantalla, a la hora de entrar Android Auto como os digo, es la más rápida que he probado hasta la fecha. Además, como siempre os digo también, es muy interesante para todos aquellos que tengáis un coche con unos ciertos años y que no tiene Android Auto y Apple CarPlay. Es algo que os va a mejorar mucho la experiencia de conducción, la experiencia de viajar, por ejemplo, teniendo los mapas, los radares de Google. Es maravilloso viajar con un mapa de Google en el coche y no con los mapas tan anticuados que tienen todas las marcas y que... Sinceramente son muy poco útiles. Nada más, esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.